pues esto es una campaña que acá en Honduras la hemos querido traer en el marco de los 16 días de activismo contra la violencia de género hacia las mujeres. Y la campaña Mujeres por la Ciudad lo que trata de sensibilizar es de la inseguridad ciudadana que afecta a las mujeres día tras día en las ciudades de Latinoamérica, ¿verdad? Especialmente como hombres y mujeres no ejercen de igual modo el derecho al disfrute a la ciudad y a los espacios públicos. En este momento es como una intervención artística. Hemos invitado alrededor de 12 artistas y ellos pues están realizando diferentes intervenciones en cada una de las figuras siluetas femeninas que han estado durante unos 10 días en diferentes puntos de Tegucigalpa. Y pues hoy es el día del rescate, de darles otra cara, ¿no?, a estas mujeres que han sido violentadas durante todos estos días. Principalmente esta campaña tiene tres etapas, ¿verdad? La primera etapa es la etapa de construcción, de búsqueda de aliados, de asociados, de cómplices, ¿verdad?, para el experimento. Además de buscar estos colaboradores, empezar con lo que era la producción de las siluetas. Así se contrató a diferentes carpinteros, se les presentó la idea y se empezaron a armar lo que son las siluetas y toda la logística. Las diferentes comisiones, ¿verdad?, porque había una comisión de organización, pero también una comisión de seguimiento de cada una de las siluetas. ¿En qué consistió el experimento? En que durante 14 días estas siluetas han estado en diferentes barrios y colonias más estratégicos de Tegucigalpa para ver qué les sucedía, ¿verdad?, las agresiones y todo lo demás. Es de color blanco, de repente podría ser pureza, algún valor, no sé. ¿Alguna cosa que quieren representar ahí? Pues todavía no sabemos, la verdad. ¿Qué ni idea, tal vez algún apoyo a las mujeres o algo así, no sé. Básicamente hay un grupo de voluntarios, de fotógrafos voluntarios que están en toda la ciudad y están tratando o están tomando fotografías y haciendo una documentación diaria o cada uno o dos días de cómo van cambiando las siluetas y cómo la gente está relacionándose con ellas, qué es lo que está pasando con ellas. Lo que queríamos hacer era un sondeo de los diferentes puntos, más concretamente los 11 lugares donde estaban las siluetas, para ver qué pensaba la gente, qué pensaba que eran estas siluetas, a qué se debía, y también unas preguntas sobre qué creían ellos, si había problemas de inseguridad ciudadana para las mujeres y qué creían ellos que podía hacer las autoridades, la alcaldía, para mejorar esa situación. A pesar de que era en secreto, ¿verdad?, nadie sabía a qué se debía que estas siluetas una mañana aparecieran allí, la mayoría de las personas lograron identificar las siluetas con una campaña pro derechos humanos. Sí, es verdad que a veces no sabían distinguir si era pro derechos de la niñez o de las mujeres, pero sí, todos tenían ese link. Entonces, bueno, esto nos refleja de que todas las campañas que ha habido en Honduras para sensibilizar sobre el tema sí han tenido su efecto. Miren, ese pichinguito yo lo miro como una niña. Yo lo cuido, el pichinguito lo cuido. O sea que no dejo rimar a nadie ahí, pues. Aquí come menchecitas, pero como yo todos los días vengo, pues lo cuido ahí. No sabemos, queremos ver el significado que es. Puede ser como niña. Una forma de una cruz. Yo pienso que representa el símbolo de las mujeres, para el maltrato a las mujeres, para no maltratar más a las mujeres.
Blanco representa la paz. Aquí de seguridad no hay nada, porque aquí hay bastante delincuencia y sería bueno que cambiara aquí la situación, pues. Yo pienso que tal vez creando otra policía o no teniendo policías corruptos en la calle. Bueno, a través de tantos femicidios que ha habido, me imagino que hay tanta mujer involucrada en cuestión de narcotráfico, de drogas, de distribución de drogas en los barrios marginales. Y otros son a veces femicidios que nosotros los hombres los cometemos tal vez por enojura o porque descubrimos una infidelidad en la mujer. Yo digo que yo no estoy de acuerdo en esa parte de que uno de hombre solo porque le descubrió una infidelidad a una mujer le quite la vida, porque la verdad no, nosotros no tenemos de derecho a quitarle la vida a una mujer ni a nadie. Para mí, ¿qué significa paz en los barrios? A veces aquí asaltan a la gente o así, a veces aparece gente muerta, pero opino que no hay seguridad. Quiero estar chiquito, joven. Que por eso pasa eso. Para vos. ¿Tengo que elegir? Sí, o una mujer, una cruz, un inglés. Que en esta zona, aquí en la universidad, hay problemas de inseguridad. Para bueno, básicamente los estudiantes de sociología urbana lo que están haciendo es, digamos, un estudio al interior de la universidad sobre la seguridad que ofrece Ciudad Universitaria a la mujer a su interior. Hombres. Y ¿acaso es aquí? Sí, pero cuando uno pasa, ¿verdad? Es normal, pero también hay maestros así aquí. Bueno, primero se les pregunta a las personas qué representa para ellas la figura, si una cruz, una mujer, una niña, un niño o alguna otra cosa. La mayor parte ha respondido que una niña. Una persona me ha respondido que una mujer. Todos me dicen que por el vestido, ¿verdad? Eso es lo más representativo de la feminidad en este caso. La otra pregunta es qué es lo que más le llamó la atención, su tamaño, su forma, su color o las cosas que tiene escrito. A la mayor parte de las personas le llama la atención lo que tiene escrito. Creo que todas estas campañas de concientización que se han hecho dirigidas hacia la no violencia, hacia las mujeres, creo que han dado algún tipo de resultado, porque, por ejemplo, lo primero, por lo general, lo primero que visualizaban las personas era una imagen de mujer, ¿verdad? Entonces, hubo muchas personas que llegaron y abrazaron la figura, pues, hombres y mujeres. Así como también hubieron algunos estudiantes, más que todo, que sin alguna explicación ellos como que les causaba alguna repulsión. Por ejemplo, hubo un caso particular de un joven que venía con su novia, un estudiante, y al ver la figura, inexplicablemente, así el tipo viene y mira la figura desde cierta distancia y le dice a la novia, mira esa perla, dice. Otra cosa se le preguntaba sobre qué le llamaba más la atención y la gran mayoría, que puedo decir que hasta un 90% de las encuestas decían el color blanco porque simbolizaba paz, armonía, amor, pero también era un color que incitaba a la creación y también a la libre expresión, ¿verdad?, a poder dejar su mensaje. Símbolo de la feminidad. Amo a mi mujer. No es sincera. Son maltratadas por mí. Ah, sí. Son mujeres maltratadas por mí, por su marido. Soy mujer violada por mí. Wow. La campaña de Mujeres por la Ciudad realmente es una iniciativa que se estaba desarrollando ya en varias ciudades de América Latina. Aquí en Honduras, el Centro Cultural de España en Tegucigalpa consideró que podríamos hacer esta iniciativa de forma conjunta y ha sido una cosa muy interesante porque hemos visto cómo en las diversas ubicaciones las muñecas, pues al principio no pasaba mucho, ¿no? O sea, nosotros estábamos con la expectativa de que, ay, ¿qué va a pasar? O sea, como que no,
no está causando el impacto que nosotros esperábamos, pero luego poco a poco pudimos ver cómo comenzaron a ser pues ya pintadas, se les empezaron a escribir cosas y así una diversidad de situaciones. En lugares donde pensábamos que de repente iban a haber mayores manifestaciones, encontramos que la gente pues, no se pronunció como nosotros esperábamos, y en otros que esperábamos que iban a haber digamos, intervenciones un poco menos impactantes, fueron los lugares como por ejemplo la Universidad Nacional Autónoma, donde obtuvimos unos resultados así muy interesantes, ¿no? Entonces, el develar lo que significaba esas muñecas que representaban realmente simbólicamente el cuerpo de la mujer, fue interesante. Explicarles que las muñecas blancas implicaba realmente el cuerpo de una mujer, el que se le pusieran diverso tipo de escritos o dibujos implicaba la percepción de lo que la ciudadanía piensa del cuerpo de la mujer, ¿no? Y ver, por ejemplo, que se escribieron groserías o que se les dibujaron dibujos obscenos o que se pusieron mensajes de esperanza o mensajes de reivindicación a la mujer ha sido como algo, un resultado muy, muy interesante para nosotras. Ya cuando se completaron los diversos días que habían sido contempladas, fueron movilizadas hacia el Parque Central de Tegucigalpa. Cuando ya fueron intervenidas artísticamente, siguen generando expectativas. Nosotros lo que vamos a hacer es intervenir la muñeca como un ejemplo de lo que nosotros queremos y borrar la realidad de la situación de las mujeres, no solo en Honduras, sino casi en toda Latinoamérica. Estamos hoy aquí en el Parque Central de Tegucigalpa para llevar a cabo una jornada de reflexión y develamiento de la campaña Mujeres por la Ciudad, cuyo objetivo es sensibilizar a la sociedad en su conjunto sobre la violencia e inseguridad que no permiten el uso y el disfrute de la ciudad en igualdad de condiciones para hombres y mujeres. La gente nos sigue preguntando, bueno, ¿y ahora qué? Bueno, ahora hay que llevar esas mujeres a diversos lugares clave también. Estamos haciendo un concurso también para ver qué instituciones se interesan en adoptar las siluetas para recordar de forma muy simbólica que el cuerpo de la mujer se respeta, que es algo muy lindo, que merece transitar libremente por las ciudades y que, bueno, o sea, que tratamos todos de recordar que los derechos de las mujeres son derechos humanos y que el cuerpo de la mujer, pues, hay que cuidarlo. Nos matan por ser mujeres, nos matan queriendo atarnos, nos matan porque no pueden doblarnos ni amarrarnos. Nos matan por ser mujeres, nos matan queriendo atarnos, nos matan porque no pueden callarnos. La vi, iba cantando una canción cuando un hombre la mató porque decía que la amaba. Yo la vi, tenía cielo y perdón cuando su padre la mató porque esperaba ilusionada. Nos matan por ser mujeres, nos matan queriendo atarnos, nos matan porque no pueden doblarnos ni amarrarnos. Nos matan por ser mujeres, nos matan queriendo atarnos, nos matan porque no pueden callarnos. Yo la vi multiplicando la ración, curando y era con pasión cuando una bala le hizo trampa. Yo la vi, no quiso dar más corazón, ni testamento ni canción, por eso cuelga de una rama. Y allí donde la sangre se detiene, se congela la razón. Levanto ojos de furia que no miran más que odio sin perdón.
y al filo de un tragante, un sucio corazón se ahoga con un